Hola, ¿qué tal, mis amigos? Miren, en esta ocasión me he venido para un pueblito mágico más de Chalatenango. Este se llama Azacualpa. Azacualpa, un lugar que se encuentra cerquita del lago Suchitlán, vecino de Suchitoto, de San Francisco Lempa, de Las Mercedes, y que queda aproximadamente a unos 15 minutos, 20 minutos de la cabecera departamental de Chalatenango. Azacualpa, sin duda alguna, es uno de los pueblos más bellos, más pintorescos del departamento norteño. Y en esta ocasión me he venido a recorrer sus calles para que quienes no conocen, pues, lo puedan conocer acá por medio de este canal de YouTube, del canal de YouTube de César Serrano. Si pueden, se suscriben a mi canal para que sigamos conociendo los pueblitos mágicos del departamento chalateco. Vamos a ver, pues. Y bueno, amigos, miren, aquí andamos ya en Azacualpa, un lugar bastante pintoresco, como ya lo dije, con sus portales, al fondo aquel cerrito. Pero llama la atención muchísimo que todas sus casitas están construidas, pero siguen manteniendo sus portalitos. Algunas se han reconstruido, pero los portales se mantienen. Y unos todavía tienen, no los originales, pero sí tienen las fachadas similares a la original. Inclusive las cooperativas, miren, siguen manteniendo esa fachada tan bonita con sus portales. Vamos a caminar por aquí y les quiero mostrar al menos parte de la calle principal. Ah, miren, aquí hay un lugar que se llama Vaca Barbe, aquí en Azacualpa. Eso no sabía yo, que aquí hay un lugar que se llama Vaca Bar en Azacualpa. No conocía. Con una tienda, como miren qué chivo está aquí. No sé, me dan ganas de entrar, pero no sé si tengo tiempo. Vean esa casita con esos portales. Y digo, no sé si tengo tiempo porque quiero ir también a la plaza central. Vean cómo atardece aquí de fondo ese cerrito tan bonito aquí en Azacualpa. De ahí para allá es la plaza central, pero este emprendimiento me ha llamado la atención porque dice va a acabar, y me dan ganas de entrar, pero no sé si. Bueno, vamos a ver por aquí, pues. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí es la va a acabar. No, vaca. Solamente la, no, para las fiestas. Para las fiestas, es nada más. Ah, yo pensé que sí era bar. Es solo café. Solo café. Solo funciona para las fiestas, me dice. Y que ya van a hacer, ¿no? En febrero son, ¿verdad? ¿Y ahorita qué están vendiendo? Hamburguesas, tortas, hot dogs. Ah, y café, ¿verdad? Uh-huh. Ah, no sabía que estaba aquí este lugar. Es para un video de YouTube y mi página también de Facebook. Bueno, vamos a seguir ahí recorriendo. Pues muchas gracias, muy amable. Vaya, me dicen que va a acabar. Solo abre para las fiestas, que son en febrero. Pero ahí tienen ustedes una opción, que cuando se vengan aquí para Azacualpa puedan venir a este lugar. Vamos a ver ahorita hasta el centro de Azacualpa, su plaza central, donde hay unas letras bastante bonitas. Siempre que hago videos de estos pueblitos de Chalate, me dicen que como que si fuesen pueblos fantasmas. Y honestamente, mire, casi no hay personas aquí, ¿ve? Solo la señora que muy amablemente ahí nos atendió en la Vaca Bar, que está cerrada. Pero muy amable, muy agradecido con la señora. Pero sí, miren, dicen que son pueblos fantasmas, pero aquí en Azacualpa ahorita hemos visto bastante gente que anda ahí caminando. Otros están afuera de sus casas conversando entre amigos. Y vamos, veamos aquí en el centro de la plaza si nos encontramos ahí con algunas personas ahí para conversar, para que no digan que los pueblos chalatecos son pueblos fantasmas, pues. Esta es la calle principal y de aquí llegamos hasta la iglesia, miren. Ahorita vamos a llegar a la iglesia.
Y ahí han puesto un... Ahí están vendiendo pizza. Ahí están vendiendo pizza ahorita. Y aquí está la iglesia, vean, amiguitos. Vamos a ver la iglesia. Vamos a ver la iglesia y vamos a hablar más duro porque pasan los camiones aquí, los carros. Esa es la iglesia, miren, de Azacualpa, una iglesia pues bastante bonita que siempre que yo vengo está pintada de otro color, pero creo que así se ha mantenido de este color unos 2 años. Miren las palmeras que les han colocado ahí. Las palmeras le dan ese toque, esas dos palmeras, como dos pilares naturales. Como dos pilares naturales que ahí resguardan la fachada de la pequeña iglesia de Azacualpa. Y también es una cancha, vean, es una cancha de básquet y de fútbol también, si se quiere utilizar de esa manera. Y aquí han hecho como una pequeña pérgola, miren. Hay una pequeña pérgola frente al parque y han puesto unas banquitas para que la población que quiera pues se pueda sentar ahí. Y andan nuestros, los que nunca pueden faltar, ¿ve? Los que jamás pueden faltar en los pueblitos. Aquí hay un pequeño chalet para que la gente que quiera venir pues en algún momento a Azacualpa puedan comprar ahí alimentos y bebidas y sentarse aquí enfrente del pueblo pues, a disfrutar de un atardecer en estos pueblitos mágicos de Chalatenango. Bueno, ya la tarde pues está llegando a su fin, ya se acerca la noche, son aproximadamente las 5:30 y me encuentro en Azacualpa, departamento de Chalatenango, un pueblito único. Un pueblito único, podría decírselos, porque personalmente me agrada bastante. Tiene un mirador muy hermoso, una plaza completamente verdecita, miren, y le han puesto unas letras ahí bien bonitas. Enfrente hay una canchita, hay un kiosquito ahí donde la gente por las tardes se viene a sentar y a compartir ahí con la familia, con los amigos del pueblo. El sonido de los pajaritos que andan ahí en los palos, esos cánticos tan especiales, propios de estos pueblitos. Y enfrente también hay una canchita aquí donde los niños juegan, vean, ahí los niños juegan con toda la seguridad del mundo. Aquí no pasa absolutamente nada en Azacualpa, un sitio libre de violencia, muy hermoso, que yo lo recomiendo para que usted se pueda traer a su familia y se vengan a pueblear a estos lugares tan, tan bonitos de mi amado Chalatenango. Ya les voy a enseñar las letras y les voy a enseñar completamente la plaza de este lugar tan bonito llamado Azacualpa. Y miren, amigos, hace quizás unos 2 años, creo que 2020, por ahí fue 2020, 2019, no recuerdo muy bien, colocaron estas letras ahí en donde se lee pues Azacualpa. Se colocan aquí al centro de la plaza del pueblo y por las noches encienden las luces y se ve bastante, bastante bien todo esto acá. De igual manera, pues aquí en Azacualpa hay un pequeño espacio para los chiquitines, un pequeño espacio para los chiquitines, unos juegos ahí para que se puedan venir a subir ahí al columpio, al subibaja, al tobogán. Y también enfrente de acá del pueblo, de la plaza del pueblo, perdón, funciona una canchita donde los hipotes se vienen a jugar ahí fútbol, se vienen a recrear sanamente. Más allá también hay unos chalets donde venden comida. Vean cómo se ve el sol, el cielo ahorita. Ya el sol se está poniendo y ahí está una bonita fuente. Y aquí también hay unos chalets. Ya les voy a mostrar los chalets para que en su próxima visita sepan a dónde ir a comprar ahí una gaseosa, una bebida, lo que ustedes gusten. Estos son los chalets, vean. Creo que son 4 o 5 chalets los que funcionan acá.
Vean qué bonito. Y aquí los hipotes se divierten sanamente. Yo creo que de las plazas de Chalate, solamente esta, si mal no recuerdo, tiene una canchita de fútbol sala. Tiene una canchita de fútbol sala. Está bonito porque los hipotes, pues, se pueden venir a jugar el partidito ahí. Miren, puede jugar algo, güey. Híjole. Tiene sus luces. Bueno, está completamente iluminado aquí. Así que para la gente que también se quiera venir a echar su partidito, pues aquí a Zacualpa, ahí está la canchita. Solo hay que pedir permiso en la alcaldía. Y ahí se pueden ustedes venir a llevar el cipote, su bebida, a jugar. Sí, va. Vaya, ya la tarde cae aquí en Zacualpa y yo aquí sigo, miren, puebleando con toda la seguridad del mundo, porque Chalatenango es un lugar sumamente seguro, en donde no le va a pasar absolutamente nada si se viene usted para acá a pueblear. Y bueno, amigos, ya vieron cómo es la plaza central de aquí de Zacualpa, una plaza bien ordenadita, está bien limpia, tiene ahí su juego para los niños. Le han colocado unas letras, hay una canchita también, un kiosco, y está totalmente engramadito todo aquí, miren. Así que la invitación para todos mis amigos que ven estos videos, puedan venir a conocer a Zacualpa, un lugar espectacular, un pueblito mágico sumamente pintoresco, muy bonito, muy limpio, muy seguro, en donde la gente lo va a recibir con mucho cariño. Muestra de ello es que, pues, ya vieron que anduve caminando ahí como que fuera loco, hablando yo solo, y toda la gente lo único que hizo fue saludarme. Creo que es importante siempre darle realce a estos lugares, porque en la medida que nosotros los vayamos promocionando en cada uno de los videos, bueno, en este canal de YouTube, en mi página de Facebook también, en Chalate Mítico, en César Serrano, podemos ir logrando que más personas conozcan estos lugares, y a medida que se van conociendo más, se van popularizando, sus emprendimientos también se van conociendo, porque uno llega a estos lugares, va buscando dónde comer, va buscando dónde comprar una bebida, busca dónde sentarse, y créanme que aquí en Zacualpa, ve, hay banquitas por donde sea, donde usted se puede ir a sentar ahí, ver pasar la tarde con toda la tranquilidad del mundo, sin miedo alguno que alguien le vaya a decir algo malo o que le vaya a pasar algo malo acá, porque estos lugares son bastante seguros. Y parte de esa belleza de Zacualpa y de Chalatenango es que son sitios libres de violencia. Aquí no pasa absolutamente nada, y eso es una de las cuestiones positivas por las que yo siempre les digo: visiten Chalatenango, visiten Chalatenango, visiten sus 33 municipios. Yo les garantizo que se van a ir enamorados, y es más, se van a querer quedar a vivir acá, en estos lugares tan hermosos de mi amado Chalatenango. Así que, queridos amigos, vénganse para Chalate, ahí va la moto, vénganse para Zacualpa. Voy a estar realizando una especie de... Dejamos que pase la moto. Voy a estar realizando unos videos que van a ser cortitos, a los que voy a denominar como spot de cada uno de los municipios, y luego voy a ir lanzando el video más grande, mostrándoles prácticamente la plaza central del municipio, la iglesia, su calle, su plaza, su parque, etcétera. Así que este va a ser el segundo video sobre Zacualpa. Si pueden, lo comparten. Si pueden, le dan like al video también. Se suscriben ahí al canal. Pero lo más importante es que se enamoren de estos lugares que yo estoy mostrando en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook. Vénganse para acá, conózcanlos. Yo sé que se van a enamorar de ellos. Saludos cordiales a mi amigo ahí. Vamos a seguir recorriendo y mostrándoles qué bonito es este lugar. En Zacualpa me encontré a unos buenos amigos que nos quieren decir unas palabras. Vamos a ver ahí
que nos hagan la invitación a toda la gente que ve estos videos, que se vengan para Zacualpa, que vengan a conocer y que se enamoren de este lugar tan bonito. Vamos a ver qué nos puede. Miren, aquí están mis buenos amigos de Zacualpa. ¿Cuál es su nombre? Lara, me dicen acá. ¿Cómo? Antonio Monge Lara. Antonio Monge Lara. ¿Y usted, mi querido amigo? Manuel Monge. ¿Son familia? ¿Son, pero no son hermanos? No, no. ¿Son primos? Ah, bueno, qué bueno que aquí en Zacualpa, pues, uno se puede venir a sentar aquí, ver el atardecer con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Bien calmado. Bien calmado y está bien, bien limpio siempre. ¿Usted es don César, pues? Así dicen. Eso yo. Yo conocí a su papá. ¿De verdad? Sí. Sí. Qué bien. ¿Y gracias qué tal? Por venir a... No, hombre, gracias a ustedes que lo reciben ahí con toda la amabilidad del mundo, pues. De verdad que me gusta bastante venir aquí a esta zona, a Zacualpa, San Francisco Lempa, Las Mercedes, porque siempre uno se encuentra con gente así como ustedes que lo reciben a uno con, sí, no, pues, con mucha amabilidad. Es bendición de Dios que viene a sacarnos estos videos. Sí, va. Que vean la belleza del pueblo. Y que conozcan también la belleza del pueblo. Y que vean también los emprendimientos, los locales, para que vengan a comer aquí. Exacto. La gente que vende su comidita, sus pupusitas, quesadillas. El domingo, que mañana 8 va a ser el día de las pupusas aquí. Sí, así me estaban contando una señora allá por, anduve por allá abajo. Sí. Así que bueno, vamos a venir para acá y a comer las pupusitas y a, exacto, y a sacarlos ahí en los videos otra vez. ¿Va? Sí, bien. Bueno, pues vamos a seguir caminando por ahí. Está, dele, está bien. Y muchas gracias ahí. Gracias, un gusto. Gracias. Bendiciones. Gracias. Vale, miren, así es la gente acá en estos lugares, gente que lo recibe a uno con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, que lo saluda, que le dice cómo está, que hasta allá se pueden a los familiares de uno, pues. Así que visitemos a Zacualpa. Miren, esta es la calle que lo conduce a uno para San Francisco Lempa. Si usted quiere irse para Suchitoto también, se puede ir por acá. Se puede ir por acá y de aquí creo que hay unos 5 minutos para San Francisco Lempa. Aquí puede coger el ferry y llega a Suchitoto. Igual se puede ir para San Luis del Carmen, visitar el restaurante El Faro, visitar el restaurante Flotante, y yo le garantizo que se va a enamorar de estos lugares. Yo ahorita me voy a comprar ahí mi agüita porque ya me duele la garganta. Y miren la placita aquí, ve. Aquí está el juzgado y han puesto unas como banquitas, vi unas lucecitas. Está bonito Zacualpa. Hay que felicitar a la gente de Zacualpa porque mantiene limpio este lugar, a las autoridades municipales también, porque miren que un ornato bastante bastante bonito. Pero voy a comprar aquí mi agüita porque ya me duele un poquito la garganta. Vaya, amigos, ya compramos agüita ahí para seguir el recorrido. Compramos agüita para seguir el recorrido y vamos a... Ya me voy a ir prácticamente, pero quiero mostrarles, bueno, cómo ya se ve la iglesia ya cuando va atardeciendo. Buenas tardes. Ver cómo se ve la iglesia cuando ya va atardeciendo. Ya casi está saliendo la luna, miren. Y lo bueno de aquí que uno, pues, se encuentra típico de los pueblitos de acá de El Salvador, pues la gente sentada ahí platicando. Buenas tardes. Platicando ahí sin problema alguno, pues aquí toda la gente se lleva, son amigos, y de eso se trata esto, pues, de la sana convivencia, de ser todos amigos. Así atardece aquí en el municipio de Zacualpa, departamento de Chalatenango. Queridos amigos, un lugar que yo lo catalogo como un lugar perfecto. Y bueno, amigos, sentado acá en las gradas del atrio de la iglesia de Zacualpa, puedo decirles que quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder presentarles a ustedes cada uno de los pueblitos, cantones de Chalatenango, para que ustedes los puedan conocer, pues, puedan conocer su gente,
puedan conocer por dónde camina esa gente, sus plazas, sus iglesias, y que se enamoren de ellos. Lastimosamente el tiempo es corto y no hay mucho espacio para poder salir diariamente a hacer estos videos, pero lo poquito que puedo, créanme que yo lo hago con mucho cariño, con todo el cariño del mundo, para que ustedes puedan apreciar los pueblitos mágicos de Chalatenango y algunos del Salvador también cuando se me da la oportunidad. Ahorita estoy en Azacualpa y ya les enseñé un poquito de este maravilloso lugar, su gente tan maravillosa. Así que ya me despido, ya son las 5:30 de la tarde acá en El Salvador. Si pueden, si les agrada el contenido que estoy compartiendo acá, pues se suscriben a mi canal de YouTube, le dan like a los videos, compártanlos también si les parece. Me puedan seguir en mis redes sociales también, tanto en Facebook como Chalate Mítico, como César Serrano, en Twitter también como César Serrano, en Instagram también como César Serrano, porque en la medida de lo posible vamos creciendo en cada una de esas redes sociales, nos vamos expandiendo y el contenido acerca de Chalatenango se va proliferando más y más y más, y en todo el mundo nos van conociendo como un departamento, como un lugar único en este país, en El Salvador. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes, muchas bendiciones, los quiero mucho. Si pueden ahí se suscriben para que sigamos creciendo. Dios me los bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes y sus familiares.